De información como abusivos calificaron choferes los nuevos aumentos dispuestos por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intran, al expendio y renovación de licencias de conducir, entre otros servicios. En directo, Gisette Bueno tiene el tema y nos presenta detalles. Adelante, Gisette, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Aunque el Intran aún no se ha referido a los aumentos de al menos 39 de los servicios, ciudadanos aseguran se trata de una medida arbitraria y abusiva. Ese de hambre, de dinero que tienen, eso es imposible. Está bueno para que nos acabe de llevar el diablo, ese era el cambio que queríamos. Cojan cambio ahí. El gobierno se aboca a una reforma institucional en la cual pudiera estar también una reforma del Intran, porque es parte del Estado. Por tanto, yo entiendo que en este momento no es oportuno. Las redes sociales de la institución han sido bombardeadas con reclamos de los usuarios. Los cambios han implicado aumentos que van desde los 900, 600, 300, 400 y hasta 50 pesos. El carnet de aprendizaje, que anteriormente costaba 2.000 pesos, ahora se sitúa en 2.900. Mientras que la renovación de la licencia de conducir categoría 1 tenía un precio de 1.100 pesos y ahora de 1.900. Si ese aumento va a servir para que el Intran tenga los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos que nosotros hemos reclamado durante años, como son la identificación del chofer mediante el uso de la tablilla obligatoria, la regulación de los taxis y de los taxis de Uber principalmente, que se cree el sistema, se ponga en ejecución la inspección técnico-vehicular, pues entonces estamos totalmente de acuerdo en apoyar esa medida. Se espera además que se ejecuten programas para identificar a los extranjeros ilegales que se filtran en el sistema de transporte público, asimismo a los trabajadores de la plataforma Uber. Por el momento es la información desde el Intran. Retorno a los estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisette Bueno, por este reporte, señores.